primera contienda que tenemos a continuación. Y les vamos a presentar, como les decía, el bando de los rudos. Él es un luchador que celebramos cada 2 de noviembre. Lo fuimos a sacar directamente del Santal Municipal. Cada parte de él ha sido construido especialmente para esta noche. ¡Con ustedes! ¡Panza! Su rival para esta noche es un gran luchador técnico, un joven gladiador que se ha forjado aquí en el gimnasio del Costa Elástico. Él ha sido pareja y campeón de parejas de Zitácuaro, Michoacán, con su hermano. Él es... ¡Claro! En una lucha en mano a mano con el bando de los rudos. Los festejamos cada 2 de noviembre. Está reconstruido por partes de muertos del panteón municipal. Con ustedes, ¡Matanza! Por el bando de los técnicos, una joven promesa toluqueña, ha sido campeón ya en parejas con su hermano Príncipe Cova. Con ustedes, ¡Flama de Plata! De la UP, el coralillo. Comenzamos con la primera caída. Y ahora vamos a ver una gran contienda mano a mano. Estas luchas en mano a mano que merman al luchador, ya que pues no hay relevo y se tiene que aventar solo toda la contienda. Estos gladiadores están más que preparados para este tipo de luchas. Ahí vamos a Flama de Plata. A Matanza, en un mano a mano. Luce más que interesante. Vamos a Matanza también. Metiéndose con la gente. Thank you.
reconstruido con partes de los difuntos de el Panteón Municipal de Toluca. El Plomo de Plata en contra de Matanza. Esa Matanza que pues es un calculador, mide muy bien sus movimientos y ahí vamos el partido para Plomo de Plata. Una más por parte de Flama y se levanta y ahí con la actividad con la que ya le conocemos y la gente se la entrega. La gente está más que metida en este encuentro de ahí. También los jóvenes le gritan a Flama, pues por ahí se escuchaba una mentada. Luego otra vez un derribe más por parte de Matanza. La Yeguita, excelente. Lo que hace Matanza es muy interesante. Es un gran luchador de mucha experiencia. Y ahí dice que pues ya barrió con él. Del otro lado, pues Flama de Plata trae su porra, pues ya es costumbre. Y pues es muy, 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 muy técnica esta contienda que estamos viendo. Ahí vamos a Flama, con el castigo para Matanza, con ese martillo, ese castigo al brazo. Se revierte en la parte de Flama, lo y cuidado porque se puede desarmar, no le den esto a Matanza. La gente pide otra para por parte de Flama de Plata. Este joven que es espectacular, es un gran luchador. Si no han visto los videos en donde lucha, sobre todo esas luchas por los campeonatos en parejas de la Arena Monarca de Zitácuaro, véanlas aquí en Locuras Entre Nosotros, que están muy muy interesantes. Ahí tenemos juego de cuerdas por parte de Matanza, que también es rapidísimo. Ahí lo vemos cuando se va muy bien. ¡Uno más! Y la gente se lo va a entregar, ¿no? ¡Otra más! Llega dos. Tiene juego de cuerdas. Cuando les digo, Matanza es rapidísimo. Y juega con las cuerdas y vuela. Es un gran luchador Matanza. Patada doble. Está demostrando su calidad como luchador Matanza. Lleva juego de cuerdas. Viene de regreso Flama de Plata, derribe por parte de Matanza. ¿Qué le va a hacer? Un castigo a las piernas, a las extremidades inferiores. Va a intentar un medio cangrejo por ahí. ¡No! ¡Ese es el castigo! La primera de Matanza. Ganador de esta primera caída, ¡Matanza! Estamos esperando que se dé el anuncio de la segunda caída para continuar con las acciones aquí en el gimnasio del Conde Galáctico. Mientras tanto, los invitamos a las transmisiones. Comenzamos la segunda caída. Es oficial la segunda caída, en donde pues están enfrentando mano a mano Matanza en contra del Príncipe Cobra. Están dando una gran lucha, ¿eh? Es cierto. Derribó por parte de Flama de Plata con esa maniobra, vuelta de carro. Derribo por parte de Matanza. Están dando la jarocha, la clásica del corona. Ahora viene el lance por parte de Príncipe Cobra, ayudado por Matanza. Perdón, es Flama de Plata. Patada doble, atascada. Va a cortar una, dos, tres. No se alcanzó a salvar la Matanza. Rápida esta segunda caída. Ganador de esta segunda caída, Flama de Plata. Entonces, sí, ¿eh? Las transmisiones los lunes.
lunes, miércoles y viernes con la mejor información de Lucha Libre FM, el Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, todos los pormenores de las grandes empresas mexicanas y pues, ¿por qué no? La mejor lucha libre mexicana, que es la de Lucha Libre FM. Ahí tenemos a Matanza reclamando el coralillo. Ahí la porra de Flama de Plata, que con esos gritos ensordecedores, creo que se le cayó una oreja a Matanza. Pasamos la tercera. Comenzamos la tercera caída. Ahí tenemos ya la tercera caída en esta gran contienda que nos están regalando tanto Flama de Plata como Matanza. Ahí lo esquiva. Arrogante, de repente Matanza también, como buen rudo. Ahí le van a quitar ya la playera con la ayuda del coralillo. Matanza. Parece que se viene un castigo ahí en el baquetazo por parte de Matanza. Ahí lo tenemos. Está su cliente, está siendo muy castigado. Flama de Plata, lo lleva de cuerda, esquina, esquina, ustedes disculpen. Pide otra la gente, ahí está la versión de Flama de Plata. Salida de bandera. No se da cuenta. Matanza que queda ahí en ese momento. La altura, la diferencia en altura es muy clavada, ¿no? Se nota muchísimo. El vuelo por parte de Flama de Plata. Tirando al objetivo. Un juego de cuerdas. Aparte este juego de echar con las tijeras de la hora. ¿Qué va a hacer? Se levanta y el buen Matanza pues está dando muestra de que también en cualquier momento reacciona Matanza. Esto es más importante. Estamos viendo una gran contienda, es lo importante. Es lo que más nos emociona esta gran tarde de lucha libre con ese juego galáctico. Todos pueden ver cómo castiga a Flama de Plata con una Matanza y con una de caballo. Dice que no. Dice que no. No suelta. Estamos viendo. Es una muy buena lucha. Porque es donde se muestra la condición física de los dos gladiadores. Los vemos muy tristes por parte de Matanza. ¿Qué va a hacer? ¿No? Es una variante de Gori, pero bueno, pues sobresale el cuerpo de Flama de Plata, zafándose. Ya que va a ser de nuevo Matanza, invierte el Cristo, un último Gori. Es un gran castigo este que está haciendo que no sea Flama. No, pero se está recomponiendo. Ahí está, lo puede castigar con una huracarrana. Le revierte el castigo y cuenta que lo vi yo, dos. Alcanzó a zafar el coralillo de recrimina a la gente que contó muy leve y pide castigo por parte de Flama de Plata. Hay un paquetito por parte de la mesa. Está peleando el coralillo en contra del público que viene saliendo del estadio. Tercera Matanza, ¿qué va a hacer? ¡Vuelo contigo! ¡Pero el cuenta también me ayuda! ¡Y el grito! ¡Pon una Matanza! ¡Qué paso por parte de Flama de Plata! ¡Uno más! Ya están cansados, ¿eh? Como les decía, la condición física en estas luchas merma mucho. Y ahí viene otra vez una huracarrana por parte de Flama de Plata, 1-2, ¡nada! Y el recrimino, ¡no! La gente ahí, el coralillo.
matando a su morrillo. Matanza por esta contesta en lenta de parte del torneo. Patada en la pluma en tu parte de matanza. La tercera es duda de Matanza. Ganador de esta tercera caída y esta gran contienda. Ahí queda esta gran contienda, esta gran lucha. Tres, más bien dos caídas para Matanza, la primera y la tercera. Y se lleva el aplauso del público porque brindó una gran, gran contienda este luchador de zombie reconstruido de parte de pues, difuntos del cementerio de Toluca. Ahí vemos, se quedan los dos en el ring. Se queda viendo Matanza. Le está pidiendo la mano. ¿Sí? Muy bien, así como debe ser, como caballeros. Y se levanta la mano a la plaza del público. Enorme. Gran contienda la que acabamos de ver. Recordamos que es por el campeonato mundial de WWE y en primera instancia le presentamos al retador, que es un joven gladiador que se forjó también aquí en el gimnasio Cuatro Básico. Perdió su tapa, su máscara, pero ganó mucha experiencia. Joven luchador caluqueño, ídolo de la colonia moderna de la Cruz, ¡con ustedes! ¡Topa! Con ustedes, Estrella.
como referee, el Coralillo. Comenzamos con la primera caída. Bueno, pues ahí está dando las reglas para esta contienda, que es por el campeonato mundial welter de la UWA. El Coralillo nos va a la primera caída. Mucha técnica en esta contienda por parte del profesor 3000. Ahí viene la toma de castigo a el cuerpo de Dogman. Ahí viene el martillo al brazo, derribe por parte de Estrella 2000. Una lucha que se pinta tensa, mano a mano. Ahí vemos el castigo todavía del profesor Estrella. Derribe Dogman, planchita en corto. Y la lucha aplaudida, el aplauso se escucha. Así como debe ser. Los seconds de un lado de Dogman. Ahí vemos a Dragón Muerte y del otro lado con él. Ahí vemos a Dogman que se limpia el sudor. Está comenzando. Ahí vemos a Estrella castigando la pierna de Dogman. Y pues ahí aplicando unos golpeteos pequeños. Vamos a ver que le revierte el castigo y derriba a Dogman. Lo toma, ¿qué va a hacer? Un castigo más. Y Dogman, recordemos el día de ayer en la Arena Monarca, tuvo un recio combate en contra del Papillón. Ahí vemos la patada de Estrella, mano a mano otra vez. Dos mano a mano el día seguido. Yo creo que Dogman podría estar más mermado que Estrella. Pero ahí vemos la toma del brazo, vamos a ver el castigo. Ahí lo tiene, con un punto olímpico Dogman. Vamos a ver si revierte el castigo. El cabezazo que va al abdomen de Dogman, el profesor. Y se zafa Dogman. Está muy, muy buena. Muy buena esta contienda, mucha técnica. Unos tres vueltas al brazo. Y pues sigue el castigo por parte de Dogman a Estrella 2000. Vamos a ver. Y derribe de nuevo por parte de Estrella. Un castigo a la rodilla de Dogman. Y pues no se rinde ni da tregua con esas tijeras. La verdad es que Dogman también está dando gala y muestra de que tiene gran técnica y gran sapiencia, a pesar de ser muy joven en esto de la lucha libre. Ahí vamos a ver de arriba más de Dogman. Amarra las piernas, amarra la cabeza. Pregunta el Coralillo si se rinde, dice que no. Pero la lucha está a ras de lona. Ahí otra vez el castigo de Estrella 2000, que se lo lleva con ese castigo al brazo. Y vemos Dogman, pues se intenta zafar, ¿no? Seguimos viendo ahí los ecos pidiendo apoyo cada quien para su esquina. Ahí vemos a Estrella. Y pues, zafa de los castigos que está poniéndole Dogman. Ahí viene Dogman con ese monkey flip o maleante de la como nadie, de ese changuito. Ahí otra vez Estrella 2000, pero se lo lleva con un derribe Dogman. Está interesante el duelo. Vamos con este taco que intentaba Dogman. Ahí un derribe más por parte de Estrella 2000. Otro más. Sí, la famosísima jarocha de el señor Octagón. Ahí vamos, una cruzada a las piernas. Lo tiene. ¿Qué dice? Se rindió. Ya se rindió Dogman. Tiene la primera caída para su esquina Estrella 2000. Ganador de esta primera caída, Estrella 2000. Ahí vamos a Conil, dándole su apoyo a Estrella. Está con el vivo interesante la contienda, mucha gala de técnica. Y pues Conil dándole un poco de aire a Estrella 2000 para
dar inicio a esta segunda caída. Comenzamos la segunda caída. Ahí ya nos comenta el señor Coralillo que pues comenzamos la segunda. Conmín está sobre el ring, pide que baje el referee. Vamos a ver ahora la segunda caída, y ahí viene otra vez el derribo por parte de Estrellas. Viene el juego de cuerdas, esa tipo de muleta por parte de del profesor Estrella. Un derribo más, lazo al cuello que esquiva Estrella. Ahora vemos un taco de nuevo por parte de Estrellas, que viene a volar. Es top en reversa con un derribe de parte de Estrella 2000, y le va a contar porque está fuera. Va a 5, ¿no? Ya regresa a 2, ¿no? Mientras que pega un patada de cabrito, patada al techo, tremenda por parte de Guzmán. Y ahora viene con ese juego de cuerdas y pues una planchita bien corto que hacía Vemos la cargada con una derribe que es enorme, lo que hace gran fuerza por parte de Guzmán. Ahora se sube a la segunda cuerda, va a volar, es un perro volador. Volamos con esa plancha tipo sapito. 1, 2, 3, la segunda es Batman. Ahí hemos salido de la Moderna de la Cruz, pidiendo el apoyo de la gente, de los indios, de los todos. Ahí vemos a Dogman recibiendo aire por parte de el señor. De un lado Colín y del otro Dragón Muerte, los dos ahí en sus respectivas esquinas, una esquina ruda, la otra esquina técnica. Ahí vamos a Dogman, que hace unos meses comenzamos la tercera caída. Pues hace unos meses defendía en contra de Matanza Estrella 2000, hace casi un año en contra de Nucleón Extreme, y ahora otra vez, pero en contra de Dogman. De 2 victorias por ese campeonato. Ahora veamos si el alumno supera al maestro, o el maestro sigue imperando con esa clase y esa maestría que tiene Estrella 2000, que les recordamos pues es el único maestro para poder impartir examen para licencia de lucha libre. Ahí vemos una coseta, muy bonito medio cangrejo por parte de Estrella 2000. ¿Qué dice Dogman? Si le pregunta para niños, si se rinde, dice que no. Se zafa de este castigo el profesor Estrella 2000. Ahora vamos a ver un cangrejo de Dogman. Está bueno, ya veo contra yo. Dice que no, también Estrella. Se alcanza a zafar. Vamos a ver. Un castigo al brazo, ahí, muy doloroso para Dogman. Sigue castigando, aprieta y aprieta Estrella 2000. Vamos a ver si se alcanza. Tocó la cuerda, ya Dogman tiene que romper el castigo en cualquier momento Estrella. Y pues aquí seguimos con esta gran contienda. Patada por parte de Dogman al estómago de Estrella 2000, martillo al brazo. Un tirabuzón muy bonito aquí que está picando con la llave favorita de Estrella 2000. Está intentando sacarle la rendición el joven Dogman. Y ahí se mete la gente en contra del Coralillo. Ven el de arriba por parte de Estrella 2000, que revierte Dogman, o intentaba revertir. Plancha corto. 1, 2, nada. Se zafó Dogman. 2 segundos nada más los que contó Coralillo. Ahí tenemos a Estrella 2000 atacando los brazos de Dogman. Y pues atacando con todo su peso, con toda su corpulencia, para tratar de sacar la rendición a Dogman.
y de castigo a la pierna por parte del ídolo de la moderna de la Cruz. Lo tenemos ahora reviente el castigo con este castigo al brazo por parte de Estrella 2000, que aprieta y pregunta el paralillo si se rinde. Dice que no, reviente el castigo. Ahora Dogman, el derribo por parte de Estrella 2000, que si algo sabes llavear y contra llavear, es una excelente lucha la que estamos viendo. Ahí se le lleva el toque de espaldas. Una, dos. Sí, se alcanzó a zafar Dogman. Estuvo a punto de caer. Estamos viendo lo que es lucha libre clásica, lucha libre tradicional en el gimnasio Tonalácito. Así como debe de ser, como se debe de luchar. Vamos otra vez el castigo por parte de Estrella 2000. Con ese interesante tirabuzón, ahora sí bien aplicado. Por parte de Estrella. El derribe de Dogman que se alcanza a sacar otra vez. Y Estrella 2000 que es castigado ahora por Dogman. Estrella dice que no, no alcanzó a cerrar bien la llave de Dogman. Pero está interesante con el ruido esta tercera caída. Ustedes saben que pues aquí impera la lucha libre clásica, llaveo contra llaveo, y pues dando cátedra los dos gladiadores. Y a Dogman haciendo gala de lo que aprendió como rudo. Lo derribe por parte de Estrella. Ahora derribe por parte de Dogman. Estrella, de nuevo ese derribe está llevando, pues los dos, están aplicando lo mejor de sí, están dando lo mejor de sí, los dos, doble juego de cuerdas, doble lazo al cuello, dos, ahí puede acabar el empate, y retendría el campeonato el profesor Estrella 2000. Ah, muy buena la gente metida con todo en esta contienda. Ahí va Estrella, se lo lleva con una bracarrana, con esa habilidad que todos lo conocemos, y contó solo dos segundos el coralillo. Ahora revierte la misma llave que hizo Estrella, la intentaba realizar Dogman. Vamos allá Dogman. En contra de Estrella, que se decide la malla. Vamos a ver Estrella con esa planchita. No, se lo intentaba llevar con una atlética de todo alto, pero dos, no había espaldas planas totalmente. Solo dos segundos aún así. Estamos viendo una gran lucha. Va a ser una sala mundial. Ese castigo muy hecho por Mephisto, el hermano de Chaos Junior, que lo acabamos de ver en la lucha semifinal. Ahí tiene la llave de a caballo, la clásica, la de Rodolfo Guzmán Huerta. El santo, ahí se rinde Estrella. Se rindió Estrella 2000. Tercera caída y nuevo campeón mundial fuerte de la IWA. ¡Bomba! Pues ahí está, nuevo campeón de la IWA mundial, de la IWA de peso welter, Dogman. Y pues el profesor Estrella 2000 cayó como los grandes, dando una gran contienda. Ahí vemos que queda un poco lastimado y se pone el campeonato de Dogman. Una gran lucha la que tuvimos que jugar esta noche, una gran función sobre todo por parte de Lucha Libre aquí en el gimnasio Tonalácito. Vamos a ver
Duckman ahí con el cinturón del que lo avala ahora como campeón mundial welter de la UWA, y el rival reconociéndole, y ahí está, muy bien, excelente lucha. Pidió el micrófono. Y a este señor, que gracias a él estoy aquí. Y a mí, güey. Y hoy acabo de comprobar, y todos ustedes han dado cuenta, que el alumno sí puede superar al maestro. Antes que nada, gracias por haber asistido. Yo creo que esto es para ustedes. Los ganadores son ustedes. Nosotros somos profesionales. Y al final, cuando hoy el señor me ganó, hoy tuve la suerte. Mañana pasado será la mía. Yo creo que todos merecemos la revancha. Y vamos a seguir trabajando. Y al final de cuentas, no es pretexto. He estado luchando estos fines de este fin de semana. Estoy algo cansado. Digo, no es el pretexto. Ganó bien el señor. Felicidades para el señor. Pues ahí está, estamos terminando esta gran función de lucha libre golpeo, y reconociéndole también a quien cayó esta noche, que es el profesor Estrella 2000, y dándose la mano como dos caballeros y levantándole los brazos a Estrella 2000, gran, vimos una gran contienda esta noche, y pues gracias a toda la gente que nos acompañó aquí en el gimnasio del Juan Galáctico, y pues lo que vemos es el reconocimiento del público. Pues muchas gracias por habernos visto, gente de Locuras Entre Nosotros, estos 101 seguidores que ya tenemos en el canal de YouTube. Y pues claro que sí, estamos al pendiente, nos vemos lunes, miércoles y viernes en las transmisiones en vivo en Facebook Live, y pues les agradecemos el hacernos el favor de vernos en esta función. Gracias y hasta la próxima.